Hola mis amores, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda su amiga Maciel de Maciel Vlogs. Ya estoy aquí en el gimnasio. Les estoy empezando a bloguear desde aquí, desde mi camioneta, porque pues es muy temprano aún. No tan temprano, pero sí temprano para ser día domingo. Y pues no quiero despertar a mis hijos, a mi esposo. Así que por eso les empecé a bloguear desde aquí, mis amores. Les deseo que tengan un excelente día, lleno de la gracia y el favor de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Estoy esperando a que abran. Son 7:35. A veces abren a las 7:45. Depende de quién vaya a abrir. Los dejo y les deseo de nuevo que tengan un excelente día. Si pueden, mis amores, si pueden y si ustedes gustan, por favor no se les olvide dejarme su like, compartir, comentar y vamos que vamos. You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should have told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You Danny, come on. Tell Daddy what you want. Tell Daddy what you want. I want you. I want you. What do you want? Do you want cookies? Come on, papi. Al día siguiente. Al día siguiente. Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, pues yo les estoy grabando, les empecé a grabar el día de hoy desde aquí, desde la comodidad de mi ven. Acabo de llegar a un departamento que voy a limpiar el día de hoy. Hoy tenía dos departamentos, pero no quiero andar no quiero andar a las carreras porque tengo una cita con mi Karencita a la 1 de la tarde y apenas son las 8:25, así que me voy a apurar y vamos que vamos. Tengo que bajar mis chivas expiatorias y darle con todo, mis amores, a ver si puedo terminar en 1 hora con 15 minutos. Me voy a apurar, si Dios quiere, sí voy a terminar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que vamos, mis amores. Feliz día, hoy es martes, no te cases ni te embarques.
Déjenme tomar un suspiro, porque hasta el moco se me anda saliendo. Ya terminé, gracias a Dios, mis amores. Son las 9:41. Dejen volteo para que se mire bien. Ahí está. Miren, todavía está mojado el piso. Yo lo acabo de terminar de trapear. Ahí está todo. Ay, Dios, creo que está. Ahí está mi mochilita. Aquí está mi proteína. Mis chivas. Ahí está el baño terminadito. Ya limpiecita la báscula. Bien aspirado el tapete. Bien limpio. Brillosito. Todo ordenado. Este se acaba de caer. Aquí lo dejé abierto para mostrarles. Ese no cierra bien. Bien brillosito. Nada de moho. Bien limpio el baño. Miren. Allá también. Miren. Seco, brillosito. Ahora sí cerramos la cortina. Y miren. Miren. Bien limpiecito, ordenado. Pues ya son 9:44, ay Dios. Ahí está. La fecha, la hora. Pues hoy estoy grabando. Miren. Todo arregladito. Y ahora sí, apagamos la luz. Ya me voy a subir. Ay, Dios. Ya me voy a subir a mi camionetita, mis amores. Está nublado. Habría un buen aguacero. Dios es bueno. Más que bueno. Le apachurré sin querer. Y ahora sí voy a tomarme mi proteína, mis amores, porque lo que yo quería era mirar que sí podía yo terminar en 1 hora y 15 minutos. Pero obviamente, mis amores, anduve como pollo sin cabeza. Pero a veces uno tiene que hacer cosas para conocer sus límites. Y yo, en lo personal, ven, aquí tengo mis vitaminitas. En lo personal, mis amores, no he tenido una vida fácil. Tampoco voy a decir que todo ha sido malo en la vida. Simplemente que me ha tocado hacer este tipo de cosas. Muchas personas quizás no tengan la necesidad de andar tan rápido, pero imagínense, yo, una mujer con 5 criaturitas, con 5 angelitos que Dios me recompensó. Algo bueno hice en la vida para haberme dado 5 ángeles. Y pues sí, mis amores, cuando uno tiene niños, cuando uno tiene familia, así como yo, a mis padres, que pues que los apoyo, a mis hermanos a veces también me toca echarles la mano cuando me necesitan, pues nos toca
Nos toca, mis amores, aprender a trabajar rápido. La necesidad nos obliga, por decirlo así. La tener necesidad no siempre es malo. Pero bueno, mis amores, ya gracias a Dios, pues voy a prender tantito el aire. Ya terminé, bendito sea mi Dios, mi Padre Celestial, que me da las fuerzas. Me da las fuerzas, mis amores, para... Ay, aquí voy, ya me andaba pasando. Pero todavía está en amarillo. Y así que los voy a tener que dejar, mis amores, porque ando acá en el centro de Atlanta. Y si no se pone uno buzo caperuso, me ando yendo para otro lado. Aquí está el acuario. Pero sí, la necesidad, mis amores, nos hace hacer, descubrir cosas que a veces no creemos que seamos capaces de hacer o de lograr. Miren ahí los turistas, está bien bonito por aquí. Pero bueno, vámonos a la casita. Voy a ir a ver qué hago. Un ratito les sigo grabando. Bye. Mi reloj de la Ven siempre lo tengo adelantado. Unos minuticos. Miren. Para que miren que no les hago chanchullo. Ahí disculpen mi teléfono. B187 at desk 5. Pues ya estamos aquí esperando para que le hagan su primeramente Dios su examen a mi Karencita. Está tranquila la Cami. Bien bonita, miren, pero bien bonita que se arregla, miren. Yo creo que va a llover. Pero aquí no podemos grabar mucho porque nos vayan a decir algo, como son pues sí, son lugares que no se permiten cámaras a veces, que uno esté grabando. Pero a ver ahorita si no se tarda. Casi no hay gente a esta hora. Por eso escogí a esta hora, para que nos atendieran pronto. Ya se llevaron a mi Karen. Ella pensó que iba a ir yo con ella. Le habían dicho sus compañeras que ya han tomado el examen. Pero no. Y la verdad es que qué bueno que yo no tuve que ir, porque no quería que se pusiera nerviosa estando yo ahí a su lado. Así que, pues primeramente Dios. Estoy muy segura que Dios está con nosotros en todo momento, mis amores. Y que pues primeramente Dios, le van a dar su licencia y vamos a irnos a nuestra casita con su licencia de mi Karen. Estoy muy orgullosa de ella. Me da un poquito de pena estar grabando aquí porque pasan algunas personas y se me quedan viendo. Pero pues este momento lo tengo que grabar, la verdad. Me siento súper, súper orgullosa de mi princesa, mis amores. Estoy bien contenta. Soy una madre feliz de tener una muchacha buena hasta ahorita, ¿verdad? Bendito sea Dios, esperemos en Dios que siempre siga así, siendo una niña buena que nos respeta, que nos ayuda mucho en todos los sentidos, es bien trabajadora, súper responsable. Y bueno, pues yo ya voy a cortar el video porque yo soy una chillona de primera. Bien chillona. Y más si se trata de hablar de mis hijos, no hombre. Una lista enorme por la que estar agradecida con Dios por su bondad y merecida en mi vida. Pero bueno, mis amores, voy a esperar aquí a mi princesota. De aquí yo creo que vamos a pasar a Sam's a comprar unos esquiros, porque no les he platicado, pero
ya les platicaré allá en la casita, pero por si se me olvida, pues les adelanto rapidito. Resulta y resalta que mi Joanita ya es toda una empresaria y ya le compramos una maquinita que va a poder tener ahí mi esposo en donde él trabaja. Le dieron permiso, obviamente tuvo que pedir permiso. Es una maquinita en donde se meten moneditas y los niños pueden comprar dulces por la cantidad de 25 centavos. Así que Joana está bien contenta. La maquinita tiene 3 compartimentos. Uno para Skittles, otro para M&M's y el otro para lunetas de M&M también. Pero bueno, ya ven, ya me adelanté. Pero pues tengo más cosas que decirles, pero pues ya allá en la casa, porque aquí me he sacado mis lentes. La verdad es que con los chinos siento que me veo, ya me había desacostumbrado a verme con el cabello así chino. Ya me compré una crema para aplicármela y se vean más definidos, si no se ve así nada más frizz. En la mañana cuando me termino de bañar saliendo del gimnasio, se miran mucho mejor, porque pues ahorita ya traigo todo el cabello alborotado de que me fui a limpiar ese departamento y pues ya se alborotaron. Pero bueno, ahorita nos vemos allá en la casita, mis amores. En un ratito les sigo grabando. Vamos que vamos. Hold me tight, don't let go, but I don't think I'm ready for.
Hola, buenas tardes. La Valeria está baile y baile. Y está cocinando su pollo. A ver a qué horas van a guardar eso. Los huevos, no, mami, una canasta no, porque la voy a usar para ponerlos a cocer y tengan huevos tibios. Amén, huevos duros. Bueno, mis amores, yo ya voy a poner mis camotes aquí en el horno. Ya se calentó a 400, siempre les pongo una hora y están al punto. Miren, ay, qué ricos camotitos. Me encanta el sweet potato. ¡Ah! Ya se salió un camote, hijo del maíz. Y todo por tener la mano ocupada, por estar grabando. Bueno, ay, la otra vez, ay Dios, me voy a quemar, la otra vez me quemé. Ay, ay. ¿Quémame? No te quemas. Sí, mi vida, porque está bien caliente. Ya. Mi esposo ya vino a comer. A ver. Ay, me equivoqué. No. Ay. Bueno. Pues ya los puse. Ahorita vas a ver, Sofía. Ni Joanita se preparó su ensalada ya solita a su gusto. ¿Qué le pusiste, mami? Quería que le trajera pepinos, pero no me dijo nada. Le puso pollo, jugo de limón. Oil. Anda viendo unas recetas allá en el TikTok, ¿verdad? Le puso aceite de olivo. Aceite de oliva. Este, limón. Y tomates, pollito a la parrilla, bueno, ahí en la air fryer. Brócoli, ¿también le pusiste? Brócoli, dice que le gustó mucho, miren, ahí está. Hola. It tastes good. Sabe rico, se dice. Sabe rico. Pues sí, mis amores, yo estoy esperando a que esté el pollo. Ya tengo bastante hambre, mi Karen ya se fue a trabajar. No había Skittles ahí en Sam's. Ayer tampoco. Y mi esposo ya se quería llevar las maquinitas para que ya pues sí, para ya empezar a que la Joanita empiece a vender sus dulcecitos ahí. Porque ese dinero es para Karen, Valeria y Joana. Y bueno, ahí tengo las cajas ahí. La verdad es que a veces, mis amores, ya termino bien cansada. O sea, soy un ser humano, no soy de palo, imagínense, diario levantarme a las 3:50, pues la verdad sí, ya se fue mi Karencita a trabajar, así que ahorita voy a comer primero, y ya después de comer, mientras estoy poniendo el pollo a sazonar y se está cocinando, a la misma vez estoy abriendo las cajas y sacando sus mesitas para ya mostrárselas por fin. Y también ya empezar a trabajar en el cuarto de Valeria. Valeria ya tiene su recámara, de hecho, ahí ya está la cama, ya está todos sus muebles. Aún falta colgar el cuadro. Ayer pasé por unos clavitos. También necesita mi esposo ponerlo los cortineros, a ver si se los puede poner hoy en la tarde. Porque pues él también me ayuda, como ustedes ya lo saben. Yo me voy temprano a trabajar, entonces... Cuando yo me voy, mis amores, los niños están durmiendo porque como ustedes ya lo saben, pues ellos están de vacaciones y pues ahorita ellos se levantan un poco tarde. Déjalos allá, mi amor. Sácame una ensalada, mi vida. Y ponla en el plato, en el bol. Esa Valeria. Y sí, entonces cuando yo me voy a trabajar, mis amores, cuando yo salgo de aquí, pues es súper temprano. Yo salgo a las 4:30 de mi casa y ya no regreso. Y no regreso porque no tiene caso. Ahorita que están de vacaciones, lo que yo hago, y a lo mejor por eso estoy terminando cansada, es que ya no regreso aquí a la casa. Me estoy llevando mis cosas allá al gimnasio. Y pues me doy un baño allá. Estoy haciendo una hora de pesas, 15 minutos de meditación.
Bueno, de hecho, 45 minutos de pesas, 15 minutos, ay, todo lo estoy diciendo al revés. Cuando llego al gimnasio, lo primero que hago, pues obviamente dejar mis cosas en el locker y ya después hago mis 15 minutos de estiramiento, calentamiento y a la misma hora un poquito de meditación. Estoy aprendiendo, así que nunca había hecho meditación en toda mi vida y la verdad es que me está gustando muchísimo esa experiencia. Ya después me voy a hacer mi entrenamiento de pesas. Cuando termino, hago cardio. A veces hago 45 minutos, a veces una hora. Y ya terminando, pues me voy rapidísimo a darme un baño y de ahí me voy a la chamba. Entonces, prácticamente mi día empieza a las 3:50, a esa hora. ¿Qué más? Y pues sí, mis amores, ya cuando llego aquí, pues me tomo un pequeño break, descanso un poquito, que será una horita. Y pues yo cuando llego, por ejemplo, llegué súper temprano de trabajar, súper temprano, como a las 10:30 llegué. Imagínense, a las 10:30, bendito sea Dios. Y me fui a acostar un rato, los niños ya habían almorzado, de hecho, no me dormí. Estuve buscando una información, ayudando a Karen a juntar todos sus papeles para dormirme un ratito después y cuando me despertara, irnos a lo de su licencia. Y pues bendito sea Dios, ya se la dieron. No les había dicho, pero pasó el examen de manejo, bendito sea Dios, con 92. Imagínense, 8 puntitos y hubiera agarrado el 100. Para pasarlo son 75 y ella tuvo 92. Así que estuvo excelente, bendito sea Dios. Ahora ponen ellos unas cámaras ahí en el carro y se va grabando todo el proceso. Me comentó el señor que la acompañó, quien estuvo con ella para lo del examen, que se descompusieron y no funcionaban correctamente, entonces por eso no pudieron grabar todo. Pero pues bueno, bendito sea Dios, todo salió muy bien. Y ahorita ya nada más le dieron pues esa hoja que dan. Ábrele a Sofi, mi amor, quiere ir al baño. Y pues sí, mis amores, así que pues ya nada más falta que se la manden por correo. Y está bien contenta, bien feliz. Y de ahí me acompañó a Sam's, como ya lo vieron. Ella se quedó en el carro. Y ya, sí, mi amor. Pues ya llegó mi esposo, no, yo no estaba aquí, lo alcancé a mirar, aquí estaba hace un ratito, estuvimos platicando y ya se fue. Y pues sí, ahorita yo estoy esperando a que esté mi pollo, ya está. Y mi Valerita me está preparando una ensalada, mi niña, y ya ahorita voy a comer, mis amores. Así que aprovecho a todos los que van a desayunar, comer o cenar. Y ya ratito, mis amores, pues les sigo grabando lo de las mesitas. Vamos que vamos, no se me desanimen, échenme porras, mis amores, porque últimamente termino como que algo cansadilla, pero pues bueno, ahí están, miren, los perrinches, vamos que vamos. Bye. Rato te despides. La Joanita quiere decirles bye. Bye, adiós. Hola de nuevo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues ya llegó mi esposo hace ratito de trabajar y yo estaba poniendo ropa a lavar, porque cómo se junta la ropa cuando hay muchos niños en casa. Valeria iba a empezar a lavar su ropa, pero no me gusta que todavía la lave ella solita, porque a veces o le pone muy poco de cloro o le pone mucho, y de preferencia prefiero mejor yo seguirle lavando la ropa a ella, a Joanita y a mi Dani. Y pues también a mi esposo. Karen es la única que sabe lavar su ropa. Y a veces también la Blanca le tengo que dar otra pasada, porque también a veces la deja percudida. Pero bueno, mi esposo ya está abriendo ahí. ¿Viene doble caja, pa? ¿Viene doble caja, verdad? Sí. Miren, viene doble caja ahí. ¿Quién sabe por qué las mandan en doble caja últimamente, verdad?
También este, ¿qué fue lo que mandaron? Oh, el jarrón. El jarrón lo mandaron en doble caja. Y pues ahorita voy a, todavía no termina mi día, mis amores, todavía cuelga para que termine. Estaba poniendo, les digo, a lavar ropa. También este, estaba dándole una limpiada a mi recámara. Me puse a editar un video, subí otro video en el otro canal. En fin, hoy sí que ha sido un día muy largo, muy productivo. Y pues gracias a Dios que tenemos pues la oportunidad de hacer muchas cosas. O más que nada, sí, diferentes cosas. Y pues mientras mi esposo abre esa caja, yo creo que voy a irles... Este, voy a ayudarle a abrir la otra porque en esa, en dos cajas vienen las mesitas y en la otra caja vienen las lámparas que ordené. Esta lámpara la vamos a quitar de aquí. No sé qué le voy a hacer. ¿Qué más les iba yo a decir? El tapete aún no lo he ordenado, pero pues este está todavía bien. ¿Y qué más les iba yo a decir? ¿Qué más voy a hacer? Persianas, no le queremos poner persianas a Karen porque ella no quiere. Me dijo, mami, si le pones persianas va a estar muy oscuro. Oh, sí, quería comentarles que, pues aquí este, regresando de nuestras vacaciones, hay algunos proyectos que vamos a hacer aquí en la casa. Y este, uno es un escritorio para Valeria allá arriba. Y el otro, bueno, son varios proyectos, pero lo, las unos lámparas ahí para el techo. Pero también quería comentarles porque estuve el día que les hice el video, el tour de la recámara de Karen, estaba leyendo algunos comentarios de que pues hubiera sido bueno que yo le pidiera a Karen su opinión, que ella se encargara de escoger la decoración de su recámara. Y de hecho, cuando nosotros nos movimos a esta casa y yo le compré la recámara, yo les había comentado que ella solita me dijo, yo le dije, mi amor, ¿quieres mirar algunas fotos en Pinterest, en Instagram y darme una idea más o menos de qué es lo que tú quieres, color de pared y bueno, qué es lo que a ti te gustaría, cómo te gustaría este, tu recámara? Y ella solita me dijo, mami, yo no sé la verdad, tú escógela a tu gusto. Y yo le dije, mi amor, ¿y qué tal si no te gusta? Me dice, mami, a mí me gusta tus gustos. Y pues esta vez pasó lo mismo, le pregunté cómo quería, bueno, el piso, de por sí el color iba a ser al mismo que de la casa. La pared, sí le pregunté si ella quería algún color en particular y ella me dijo que no, que quería un color neutro. Le di a escoger los neutros y me dijo que este, que iba con toda la casa y que le gustaba. Ah, les voy a dejar el color de la pintura que tiene la casa. Me lo han pedido también. Y qué más, pues la recámara, obviamente, pues esta la escogimos ella y yo desde que nos movimos aquí. Las persianas, les digo que yo le pregunté, mi amor, le digo, este, hay que poner persianas aquí, le digo, ya nada más este, voy a ir a comprarlas, voy a decirle a tu papá que las mida para este, irlas a comprar. Y ella me dijo, mami, no quiero persianas, dice, porque entonces se va a mirar más oscura la recámara y no quiero que se mire oscura. Y pues las cortinas, de hecho, ella las escogió también así, transparentes. Yo le di algunas opciones y ella eligió las transparentes, igual que Valeria. Igual Valeria quiso lo mismo, mis amores. Entonces este, a Valeria, ya verán, Valeria escogió también su cama. Y pues bueno, para que no sea un video tan largo, voy a este, quería explicarles solamente eso, de que obviamente yo tomo en cuenta a mis hijas, les pregunto qué es lo que ellas quieren, porque pues de eso se trata. Y de hecho, no me lo están preguntando, pero fíjense lo que es la vida. Una de ustedes me preguntó por la sala, me preguntó por mi sala, qué había pasado, yo ya la había ordenado, pero en una de esas me dijeron que me mandaron un email en donde me decían que en vez de llegar
a finales de junio, iba a estar llegando hasta agosto y eso no me pareció. Y pues tuve que cancelarla y fue cuando decidí mejor hacer lo de las recámaras de las niñas. Entonces realmente yo creo que con eso se darán cuenta que al final siempre las mamás, ahora me doy cuenta lo que siempre me decía mi mamá, las mamás siempre nos sacrificamos por los hijos. Yo como sea, aunque mi recámara no es lo que yo quisiera, pues ya es antigüita, ya tiene muchos años con nosotros, es de la, pues de las de antes, pues por lo menos tengo una recámara, así que preferí que mis hijas tuvieran su recámara, porque pues cuando uno es niño siempre, bueno, al menos en México soñamos con tener nuestra propia recámara. Y al igual era algo que Valeria y Joana ya me venían diciendo desde hace tiempo: mami, yo ya no quiero estar con Valeria en el mismo cuarto, queremos nuestra recámara, porque ella sí limpia, ella no limpia, ya saben cómo son las niñas cuando están chiquitas, tienen su propio espacio. Así que pues bueno, se dio la oportunidad y miren quién está aquí, siempre está conmigo. ¡Yumi! ¡Yumi! Oigan. Ya oye a nosotros. Y pues bueno, mis amores, ¿sí vienen desarmados, papi? Tenemos, sí. ¿Sí? Bueno, era lógico que vinieran desarmadas, pero como venían en caja grande, pensamos que de repente, nada más de las patas, ¿verdad, mi amor? Miren, aquí está mi esposo, les va a saludar. Hola, ¿cómo están? Las va a armar y ya voy a ayudarle a abrir las otras cajas, porque aprovecho para ayudarle y de... Aparte me pongo a adelantar para cocinar para mañana y pues también no se hace el video tan largo. Así que ahorita los vemos, en cuanto termine mi esposo y yo, le seguimos grabando. Ahí está el de la sonrisa bonita, la sonrisa Colgate. Bueno, ahora sí, ya quedó, ya se hizo, ya como dicen por ahí, ya se hizo la carnita asada, miren. Ya nada más falta que le llegue su mesa de maquillaje que va a ir aquí. Y así quedó. Ahí ya estoy, yo ni cuenta me había dado que ahí estoy. Bueno, pues así quedó, mis amores, miren. Ahí está la entrada. Ahí va a ir la mesa de maquillaje de Karen. Bien bonita que va a quedar. Así no se ve todo amontonado por acá de este lado. Va, es el espacio perfecto. Miren quién está ahí de chismosito. Ahí está mi corazón hermoso. Esperándome. Pero sí, miren. Y aquí está mi otro corazón. Pero bueno, miren. Así quedó. Ahí están las mesitas.
Lo prometido es deuda. Miren. Con las lámparas. Ya nada más le hace falta su cuadro que le están haciendo. Se lo están pintando. Uno de mis clientes. Pero miren. Son de la misma recámara. O sea, así se las íbamos a comprar desde el principio. No quisimos ordenar el de 3 cajones porque ya es mucho cajón. Ya nada más así. Ahí están. Ahí está la otra. Ya quité la lámpara de allá. Ay, no sé si de repente háganme un comentario, déjenme un comentario, un florero. No sé, voy a ver qué le pongo ahí. Y pues quizás pues su, no sé si le voy a poner, el cuadro que yo le mandé a hacer va arriba de la cabecera. Pero quizás de repente me gustaría un cuadro por ahí o por acá. Y de ahí no más cuadros. ¿Qué piensan ustedes? Háganme saber en sus comentarios. Miren, ahí está la Chofi. Pero pues sí, así quedó. Me gustó cómo quedó. Me gustó el resultado. El bote de la basura ni se mira. Miren, ahí está. Y mis camotitos ya están. Miren, se miran bien ricos. Este se me antojó uno. Miren. Ahí están. Yo creo que ahorita me voy a comer uno. Voy a poner los huevos a hervir para que mañana las niñas se pongan a quitarles la cascarita. Y pues sí, mis amores, no pude conseguir los esquiros. Les voy a mostrar la maquinita que quería mostrarles. Que les digo que es el nuevo negocio que acaba de emprender Juanita, Valeria y Karen. Así se los muestro. Miren, ahí está la super tienda. Ahí está lista. Ya nada más falta llenarla y ponerla a la venta. Y listo. Y pues ahora sí, mis amores, me despido de ustedes. Así voy a finalizar el vlog del día de hoy. Voy a checar si ya mi ropa se terminó de lavar para ponerla a secar. Joanita y Valeria están doblando la ropa que ya se terminó de lavar. Y pues no sé cuánto haya grabado del día de hoy, pero ya me daré cuenta. Así que muchísimas gracias por todo su apoyo. Gracias por su cariño, por echarnos porras, por su like. Y nos vemos en el próximo video, mis amores. Les queremos muchísimo y vamos que vamos. Bye.